Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro. Este es el informe diario para el día lunes 1 de abril de 2019. Comenzamos como siempre con el par euro-dólar que cotiza 1.12.28, una tendencia bajista que se va atenuando en estas primeras horas del mes con un primer objetivo alcista en 1.12.50, luego 1.12.85 y 1.13.25. A la baja 1.11.75, los mínimos del año que tocó el día 7 de marzo, más abajo 1.11.30 y 1.11. Los indicadores con señales de divergencia claramente entre sus líneas y la curva de precios, con algunas velas que están anticipando un movimiento alcista del euro en las próximas horas. El quiebre de 1.12.50 va a ser fundamental en este sentido. En cuanto a la libra esterlina, cotiza 1.3058. Ante el dólar mantiene también una tendencia bajista el gráfico de 4 horas, pero también con indicios de recuperación después de haber llegado al mínimo el día viernes en 1.2977, tercer soporte del día, antecedido por 1.30 y 1.3035. Al alza 1.31, 1.3130, 1.3180. Todo indica que puede haber un movimiento favorable a la divisa británica en las próximas horas, uniendo los últimos máximos descendentes. Aparece una línea de tendencia bajista que quebró momentáneamente el precio sin poder confirmar dicho quiebre, pero todos los indicadores también apuntan en dirección alcista. Por su parte, el dólar yen cotiza 111.03 con una tendencia alcista de gráficos de 4 horas. Un gap dejó el precio en 110.79, que puede cubrir en las próximas horas con un primer soporte seguido después de este gap en 110.55 y 110.30 los mínimos del día 21 de marzo. En dirección alcista, 111.20 los máximos del día hasta el momento, 111.45 y 111.65 los máximos del día 20 de marzo. Los indicadores en todos los casos con señales alcistas, pero con este gap que actúa como imán del precio para las próximas horas, donde además coincide la media móvil exponencial de 200 periodos. En tanto, el dólar canadiense cotiza 1.3349 ante el dólar, una tendencia que se pronuncia ligeramente bajista en el gráfico de 4 horas, con un doble techo en esta temporalidad que tiene ahora soportes en 1.3330, media móvil exponencial de 200 periodos, luego 1.3310 y 1.3285, una serie de mínimos consecutivos de mediados del mes pasado. Al alza 1.3370, 1.3385, 1 34.10, con indicadores que mantienen en todos los casos señales bajistas, todavía lejos de confirmar la formación de cambio de tendencia. En verdad, quebró el neckline con un pullback posterior, pero debe acelerar a la baja de precio para buscar el objetivo que se ubica por debajo, inclusive de 1.32.85. En cuanto al dólar australiano, cotiza 0.7123 ante el dólar, dejó también un gap del precio en la apertura del día de hoy en 0.7095, unos 30 puntos por debajo del nivel actual que actúa como soporte, seguido de 0.7080 y 0.7055 los mínimos del día 20 de marzo. En dirección alcista, 0.7130, prácticamente el nivel actual, luego 0.7145 y 0.7165. Una línea de tendencia bajista marca el camino del par en las últimas sesiones. El quiebre de dicha línea, que está muy cerca de ser vulnerada en verdad, le dará al dólar australiano una fortaleza importante para las próximas horas. No obstante lo cual, no hay que descuidar este gap porque en algún momento lo va a cubrir. Los indicadores con señales alcistas en todos los casos que promueven mayores ganancias para el OSI en la sesión de hoy. En cuanto a los pares cruzados, el euro yen 124.72, una tendencia que se pronuncia ligeramente alcista en un contexto a la baja todavía de gráfico de 4 horas, con objetivos en 125, 125.25 y 125.65. A la baja 124.30, gap que dejó en la apertura de hoy 124.05 y 123.80, los mínimos del día 22 de marzo. Los indicadores en todos los casos con señales alcistas de corto plazo que auguran ganancias para el euro en las próximas horas ante el yen, que de todas maneras deberá superar esta media móvil de 60 periodos en este caso en 124.90. El par
libra esterlina yen, 145,04, una tendencia bajista de gráfico de 4 horas con algún indicio de recuperación del precio de la divisa británica que tiene ahora por encima de la zona de 145,35 máximo del día y media móvil de 200 periodos, luego 145,60 y 146 yenes por libra esterlina. La baja 144,55, luego la cobertura de un gap que dejó en 144,35 y más abajo la zona de los mínimos del día 21 de marzo en 144,10. Mucho más abajo aparece 143,70, los mínimos del día 11 de marzo. Los indicadores en todos los casos se pronuncian con señales alcistas todavía no confirmadas, pero apuntando en esa dirección e indicando que probablemente la libra obtenga ganancias ante el yen en las próximas horas. Las materias primas, el petróleo, el WTI 60,67 en estos momentos para la materia prima más importante de todas, que tiene muy cerca en 60,78 su máximo anual, máximo que no toca desde mediados de noviembre pasado. El quiebre de la misma podría llevarlo a 61,15 y 61,60, próximos objetivos alcistas. En tanto, a la baja aparecen 60,35, 59,80 y 59,45. Los indicadores en todos los casos con señales alcistas fuertes, que parecen prometer ganancias adicionales para el petróleo en la sesión de hoy lunes. Una unión de los últimos mínimos ascendentes conforman una línea de tendencia alcista que por ahora está lejos de ser vulnerada. Finalmente, la onza de oro cotiza a $1.288 con 97 centavos, con tendencia bajista. El gráfico de 4 horas y soportes en 1.286,40, los mínimos del día viernes, luego 1.280,70, los mínimos del año que tocó el día 7 de marzo, más abajo 1.275,80. Al alza 1.293,10, 1.298,25, 1.302,65, con indicadores que siguen apuntando a la baja, momento modera la velocidad, pero todavía sin cambios de tendencia a la vista y con más para perder todavía la onza de oro en las próximas horas. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones, muy buen comienzo de semana y de mes. Nos vemos mañana martes.